Buenos días, hermanos y hermanas. Nos encontramos en este día miércoles donde se nos invita a reflexionar a través del texto de San Juan sobre la imagen de la vid, la parra. Jesús es la vid y su Padre el viñador, y cualquier rama que no produce fruto se la corta. Y eso es lo que nosotros hoy día tenemos que hacer, sobre todo en este tiempo en que la Iglesia nos invita a caminar como pueblo de Dios con otro, a dar fruto y dar frutos buenos. Tenemos que estar unidos a esta vid que nos va a dar la vida en abundancia, como nos viene diciendo Jesús en los distintos pasajes de este tiempo. La invitación para el día de hoy es a producir fruto y buenos frutos, y así seremos esos verdaderos discípulos y misioneros que el Señor quiere para el día de hoy, sobre todo en este tiempo de sinodalidad. Y pensemos, ¿qué estamos haciendo hoy día nosotros para estar unidos más firmemente a la vid? Que tengamos un buen día miércoles y una buena semana.